Bueno, pues estamos en nuestra primera parada del día, los jameos del agua. Como veis, un jameo es un tubo volcánico que se ha hundido y queda abierto por la parte de arriba. En este encontramos una laguna natural, un auditorio y, como veis, una piscina. Fue la primera creación que hizo César Manrique para el turismo y es espectacular, digno de ver. Vamos a verla. Bueno, pues nuestra siguiente parada, como veis, es en los jameos de la gente. Aquí es donde se termina de hundir el cono volcánico y llega justo al mar, que está a 50 metros. Una cosa os tenemos que decir que es muy importante. Las entradas, tanto para los jameos del agua como para la Cueva Verde, se puede sacar online, pero con una excepción. La de la Cueva Verde hay que sacarlo con días de antelación. Nosotros hemos estado a punto de no verlo, hemos tenido mucha suerte y lo hemos podido sacar para mañana. Pero importante, en cuanto lleguéis a Lanzarote, sacar la entrada, que es únicamente online, para la Cueva de los Verdes. Para la otra, para los jameos del agua, la podéis sacar en taquilla, pero es aconsejable que también la saquéis online. Ya que sacáis una, sacáis la otra. Seguirnos.
Bueno, pues estamos en nuestra siguiente parada. Estamos en Órzola y esta es la playa del Caletón Blanco. Como veis, es una playa completamente diferente a las demás, pero es espectacular. Es una de las mejores playas de aquí de Lanzarote y de las más espectaculares. Ahora os dejamos con las imágenes para que la veáis. Tu destino está a la derecha, Mirador de Guinate. Bueno, pues estamos en nuestra siguiente parada. Este es el Mirador de Guinate. Y como veis, ahí está la Isla de la Graciosa y en aquel lado están los Riscos de Famara. Aquí se ve la cascada de lava que cayó al mar también. Y bueno, es un mirador muy bonito que debéis de visitarlo. Bueno, pues estamos en nuestra siguiente parada. Hemos parado en Aria, llamado también el pueblo de las mil palmeras. Dicen que tiene un microclima especial y por eso hay tanta vegetación y es tan verdecito. Hemos coincidido que hoy sábado había un mercadillo en la plaza y bueno, vamos a ir a visitarlo. No sabemos si será todos los sábados o será que ha coincidido hoy, pero vamos a visitarlo y os lo enseñamos. Thank you.
de área. Nos hemos sentado a descansar un poquito y a tomar una cervecita. Unas papas arrugas. Hay mercadillo, está muy bien. Un pueblo muy bonito. Las papas arrugas. Bueno, pues estamos en nuestra última parada, el jardín de cactus. Este jardín lo hizo César Manrique, sobre una vieja cantera. Tiene 4.500 cactus de 400 especies diferentes. En la parte de arriba, como veis, hay un molino, que antiguamente se molía el millo, que de él se hacía el gofio, que es la harina canaria. Acompañadnos y lo vemos. Las cosas que más me han gustado también, ¿eh?